que algún día llegará. Por favor, yo necesito justicia. Buenas tardes. Comenzamos el programa, así que vamos de inmediato con los titulares de Alto al Crimen. Ahora, en busca de justicia. La efectiva acción de los agentes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad puso fin a la organización criminal, los lavacarros de la carretera central. El espacio donde son escuchados los vecinos y los alcaldes. En esta edición, Carmen de la Legua, a 162 días de la nueva gestión en Habla la Calle. La acción conjunta de la Policía Nacional y la Municipalidad de Lima. Guerra al comercio sexual. Y hoy, nada ni nadie nos detiene. Somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita, En la Mira. Así comienza. Alto al Crimen, en busca de justicia. Empezamos el programa presentando la operación policial que ejecutaron los agentes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad, que permitió la desarticulación de la organización criminal Los Lavacarros de la Carretera Central. El paciente seguimiento de los agentes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad fueron evidenciando cada uno de los movimientos de esta organización criminal conocida como los lavacarros de la carretera central. Los movimientos de esta organización en este local en el Agustino eran parte de una operación que venían manejando desde hace varios años. Como podemos apreciar, las autopartes de los vehículos de carga pesada que robaban eran trasladadas con total normalidad. Desde motores hasta las piezas más simples eran descargadas. La operación era de tal magnitud que no solo las comercializaban en Lima, sino también al interior del país, según el pedido de sus clientes. Toda esta situación generó el operativo policial Golpe 2023. Inicia las investigaciones en el año 2019 a través de una información que recibe pues, el Departamento de Investigaciones de Alta Complejidad de Lima Este. Recibe una información de que se está produciendo robo y hurto de vehículos de carga pesada en la jurisdicción de Lima y Lima Este específicamente. A raíz de esta información se empiezan a iniciar pues, los actos de investigación, como de inteligencia e investigación, como son las corroboraciones, las OVICES, en coordinación con el Ministerio Público. Es así que en el transcurso de las investigaciones que se iniciaron, reitero, en el año 2019, se lograron ubicar a 6 eventos criminales en los cuales habían participado esta organización, liderada por el alias Rolo. ¿Cómo era la modalidad de esta organización criminal? ¿Cómo se apropiaba los vehículos? ¿Cómo operaba? Esta organización criminal tenía una serie de sujetos que se dedicaban unos al desmantelamiento, unos otros a ubicar los vehículos por donde despojarlos y otros que se dedicaban al desmantelamiento, ¿no? Es así que el alias Rolo pues, logra organizar a su organización criminal y empieza pues, a hurtar y robar vehículos de carga pesada en diferentes distritos de la ciudad de Lima, específicamente Lima Este. La característica en sí principal es que se dedicaban solamente a carga pesada. También hay que poner en conocimiento que la pandemia también en el año 2020-2021 también nos puso un freno para poder continuar con las investigaciones. Eso ha sido también uno de los motivos por el cual también el trabajo se retrasó un poco. Sin embargo, la policía ha continuado trabajando en pandemia y hemos seguido, porque estas personas no paran, continúan en este rubro de robo y hurto de vehículos. Y es así que hemos logrado pues, acumular todos los elementos de convicción que han servido para que el fiscal pueda imputar el delito ante el juez. Los lavacarros de la carretera central tenían como objetivo este tipo de vehículos por el alto costo que les pagaban los receptadores, delito que cometían sin medir consecuencias. Es así que luego de haber ubicado un vehículo a través del raqueteo, a través pues, del marcaje,
si era necesario utilizar la violencia, utilizaban la violencia y despojaban al vehículo del conductor, ¿no? Y si lo ubicaban sin conductor, simplemente agarraban y hurtaban el vehículo, se desapropiaban. Y para esto tenía la participación de un sujeto que es, pues, conocido como el que despoja o el que elimina el GPS. Entonces ellos confiaban en el GPS, pues ya no tienen GPS, ya tranquilamente se van y se llevan los vehículos y los colocan, pues, en las cocheras donde es finalmente ya trasladado este vehículo y donde ya llega la otra parte de la organización con la finalidad, pues, de empezar a desmantelarlo, ¿no? Posteriormente del desmantelamiento ya te sabe, ofrecen, pues, estos repuestos, ya tienen ya para eso una carta de clientes, ¿no? O personas que se dedican a este rubro de comprar repuestos o accesorios de procedencia ilícita, ¿no? Y los mercados más conocidos que ustedes saben o sabemos, pues, en San Jacinto, la 50 en Lima Norte, en la Agustina, en la Victoria también. Para empezar, estas personas, todos los intervenidos y todos los detenidos tienen antecedentes policiales por este tipo de delitos. O sea, en el mundo criminal estas personas se conocen, se ubican por teléfono y se organizan. El año 2019, a través de escucha telefónica, ya se tenía conocimiento cómo estas personas empezaban, pues, a poder pedir o solicitar vehículos pesados, ¿no? Para poder despojar, para poder obtener sus repuestos. Empiezan las comunicaciones, ya, como le digo, pues este dirigente empieza a llamar, pues, a los que van a robar, a los que van a desmantelar y a la cochera, ¿no? Todo está corroborado con información de personas que han sumado al expediente fiscal como colaboradores eficaces y corroborado con la actuación policial, ¿no? A través de las audiencias. Con todos los elementos, se allanaron 11 inmuebles, los mismos que se encuentran ubicados en los distritos de Santa Anita, Chosica, Puente Piedra, Comas, Ate y El Agustino. Al interior de estos inmuebles se encontró gran cantidad de autopartes, elementos que corroboran el accionar delictivo de los lavacarros de la carretera central. Con todo lo hallado, de los 11 integrantes de la organización criminal, se logró la detención de 8 personas. Mi prima venía acá cuando estaba mi mamá sola. ¿Erika? Sí, Erika. Y agarraba y ponía detrás del número de la tarjeta, ponía que ella era como dueña. O sea, mi mamá a veces por atender un repuestito, otro, ella agarraba y he sido como estafa. Eso ya lo vamos a ver. Eso sí, yo no sé que lo va a hacer investigación, maestro. Personal, incautación de bienes y otros puntos. Esto es expedida por el primer juzgado de investigación preparatoria nacional a cargo del juez Richard Augusto Concepción Carguancho en el expediente número 182-2019. Correcto. Esta resolución está integrada por la resolución número 2 de fecha 17 de mayo del 2023 en mérito al requerimiento fiscal efectuado por la doctora Sara del Carmen Francia. Es fiscal de la primera fiscalía de crimen organizado de equipo 3 en la carpeta fiscal 2-2019. Lo que se le atribuye a usted es ser integrante de una organización criminal dedicada a lo que es el delito de receptación agravada con fines de adquirir autopartes de vehículos, distribuir y comercializar autopartes de vehículos. La organización criminal, los lavacarros de la carretera central, estaban integrados por 11 sujetos. El cabecilla, el dirigente, identificado como Rolando Javier Celestino Morales, alias Rolo, era el que dirigía esta organización criminal. Teníamos también encargado de la cochera, quien ha sido identificado como Vicente Wilmer Ramírez Zapata, más conocido como Viejo. Los desmanteladores, que son los que se dedican, pues, a desmantelar los vehículos, conocido como Pepito, identificado como Glover Víctor Merino Cárdenas, y también Macarrón, identificado como Jesús Cristian Morales de la Cruz. Seguidamente tenemos a los receptadores, que son las personas que adquieren estos productos de procedencia ilícita, ¿no? Ahí tenemos a Luciano Yungure Chávez, alias Cali, a Papi Chulo, identificado como Alfredo Juvencio Rubianes Rivas, a David Ramírez Romaina, conocido como Cigarro, a Wendy,
identificada como Wendy Karen Apaza Janampa, y a Beatriz Elba Luque Zapata, identificada como Bea. Los colaboradores, el conocido como Gato, identificado como Luis Enrique Atao Vivanco, y también Kenny, identificado como Kenny Jonathan Guamán Hualpa. Todos los integrantes de la organización criminal Los Lavacarros de la Carretera Central serán procesados por hurto agravado y receptación agravada. Los agentes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad están tras los pasos de tres integrantes de esta organización criminal. Capturas que se realizarán en horas. Felicitamos a los agentes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad, encabezada por el coronel PNP Paulo Ávila Romero, por esta efectiva operación policial. Vamos con nuestra primera pausa, pero al volver, la secuencia de los vecinos y los alcaldes. ¡Habla la calle! El espacio donde son escuchados los vecinos y los alcaldes. En esta edición, Carmen de la Legua, a 162 días de la nueva gestión en Habla la Calle. La acción conjunta de la Policía Nacional y la Municipalidad de Lima. Guerra al comercio sexual. Y hoy, nada ni nadie nos detiene. Somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita, En la Mira. Gracias a la red Claro 5G y Alto al Crimen, estamos viendo la transmisión en tiempo real desde claro.p/tráfico en vivo. Úsalo también para que puedas encontrar alternativas frente al tráfico en algunas calles de la ciudad. ¿Necesitas un electricista, un pintor, un carpintero o publicitar tus buenos oficios? Chamba, el aplicativo que conecta a todos los profesionales del quehacer diario. Úsala desde la comodidad de tu hogar, opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puedes reservar el servicio que necesitas en el momento que lo requieras, ofreciendo tu trabajo a la hora que desees, siendo tu propio jefe. La solución tecnológica que conecta al usuario y al trabajador. Descárgala desde la tienda de Google Play y desde el código QR que aparecerá durante la emisión de este programa, y úsala con total confianza y garantía. Los vecinos y las autoridades locales necesitan ser escuchadas, no con la intención de buscar el enfrentamiento, sino con el fin de encontrar soluciones a los problemas que aquejan a cada distrito. Por eso, esta semana estuvimos en el distrito de Carmen de la Legua, en la región Callao, donde recogimos la palabra de sus habitantes y su alcalde a 162 días de su gestión. Lo que vamos a ver es la evaluación de la población y de la misma autoridad. ¡Vamos con Habla la Calle! Ha transcurrido y la secuencia Habla la Calle ha llegado hasta el distrito de Carmen de la Legua para evaluar la gestión de su alcalde a 162 días de su gestión. ¿Cómo observa usted el distrito? ¿Ha mejorado? ¿Cómo lo ve? Sí, ha mejorado bastante.
¿En qué aspecto? ¿Limpieza pública? ¿Orden? ¿Seguridad? En limpieza, en seguridad. Está bien la nueva gestión. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué le pediría usted al alcalde? ¿Qué puntos hay que mejorar en el distrito? Las áreas verdes, ¿no? Todavía falta un poco mejorar y... Pero yo pienso que poco a poco se va a llegar al objetivo. A 162 días en el cargo, ¿hay mejoras en el distrito? ¿Cómo observa la cosa? Bueno, lamentablemente lo que él ha prometido no se está cumpliendo. Tal es así con los comedores populares, donde en realidad hay gente que necesita su alimentación y les dan. Posiblemente él no sea culpable. Son la gente que lo rodea, que hay mucha discriminación en los comedores, por lo menos en el comedor de Dulanto te hablo, ¿no? Que he tenido la oportunidad de verlo, ¿no? Y aparte de la inseguridad que hay ahorita en el Fosse, ¿cómo es posible que haya un robo en un telecajero que está al lado el Serenazgo? ¿Cómo te explicas eso, dime? ¿Qué le pediría usted al alcalde? Que ponga mano dura y que se rodee con gente que esté capacitado para la seguridad, sobre todo la avenida Fosse. ¿Hay mejoras en el distrito o nota algunos problemas? No, todavía, le falta todavía. Ahí vamos. ¿Qué le falta? ¿Qué falta por mejorar? Sí, le falta mejorar mucho todavía, ahorita. Estamos poco a poco, me imagino. ¿En qué punto? Que poco, ¿seguridad, en limpieza? Seguridad ciudadana, claro. Todo. ¿La limpieza cómo ve usted? Limpieza no tanto, también tiene que estar en esta de la limpieza, porque hay mucho todavía que a veces, dijo, pasan por ratos o cómo será, pero tiene que organizarse en eso también. ¿Qué le pediría usted al alcalde? Que por favor nos apoye en la seguridad ciudadana, tanta delincuencia que ahorita hay. ¿Cómo ve la gestión del alcalde a 162 días en el cargo? ¿Hay mejoras en el distrito? La verdad es que no veo muchas mejoras, ¿sabes? Porque veo que faltan muchas cosas por mejorar, especialmente este es un bulevar y la verdad que no lo veo como un bulevar. Mire. ¿Qué le parece más a usted? No, es como una cualquier calle transitable. Encima se ponen carros, juegan a veces pelota por aquí. La verdad que no lo veo bien, ¿no? Porque debería ser una mejor gestión en los 162 días que está llevando, ¿no? ¿Qué le pediría, alcalde? ¿Qué debe mejorar? Muchas cosas debe mejorar, especialmente lo que le estoy diciendo y aparte seguridad. ¿Qué opina de la gestión del alcalde? Van 162 días en el cargo. Mira, en campo de los transportes, vehículos menores, está cero. ¿Por qué? Porque viene de San Martín, viene de Sarita, de Callao. De los piratas. De los piratas, claro. O sea que no hay control, todo es tierra de nadie. ¿Les afecta a ustedes su trabajo, evidentemente? Claro, a todos los que trabajamos en transporte nos afecta. ¿Qué le pediría usted al alcalde? Que haga un reordenamiento. Van 162 días del alcalde en el cargo. ¿Cómo ve la gestión? ¿Hay mejoras? ¿Falta por hacer? Bueno, todavía, mira, yo soy corredora y varios en la casa también. Lo que pedí era que la iluminación en Morales Duárez, porque yo salgo de trabajar tarde, entonces, pero igual me gusta salir a correr. Pero la iluminación no es muy buena y para la zona de Fosse peor todavía porque hay muchos drogadictos. ¿No? Y es un poco peligroso, de verdad. ¿Es insegura la zona todavía? Sí, todavía. Porque hasta cierta hora no hay personal de Serenazgo. Por ejemplo, en el puente Belaunde, ahí sí. Siempre hay un Serenazgo cuando yo corro hacia Universitaria, ¿no? Por ejemplo. Pero para la zona de Fosse ya a esa hora ya no voy. O sea, prefiero regresar. ¿Es cierta esa zona? Sí. ¿Qué le pedirías al alcalde? Bueno, que haga la iluminación como dijo, y que, bueno, y mejorara las pistas. Ahora nos encontramos con el alcalde Edward Infante. Alcalde,
Miren, vamos. Son 162 días en el cargo. ¿Qué se ha hecho en ese tiempo en materia de seguridad ciudadana, para empezar? Sí, son 162 días potentes en las cuales nosotros hemos hecho toda una reorganización en lo que es seguridad ciudadana en nuestro distrito, acorde a los acontecimientos que se suscitan a nivel nacional también. Aquí lo que hemos hecho, primero, contar con el equipo humano. Contamos aquí con la presencia del presente aquí, que es el equipo de Serenago, el general Otoya, nuestro asesor, que él fuera el jefe de la región Callao, está el comandante Rebaza, que es nuestro gerente de seguridad ciudadana, el comandante Saavedra, que es el subgerente de Serenazgo. Y aquí hemos incorporado personal de las Fuerzas Armadas y Policiales, es licenciados, para que puedan reforzar la seguridad. No solo eso, estamos incorporando también a los vecinos vigilantes. Son vecinos del distrito que conocen la realidad y que ellos puedan también contribuir a la seguridad ciudadana. Porque necesitamos que el vecino de a pie, el equipo de Serenazgo y la policía trabajemos de manera mancomunada y conjunta. Con la Policía Nacional del Perú estamos ya celebrando un convenio para poder comprar francos de policías y puedan acompañarnos justamente en todas las intervenciones y estar presentes en toda nuestra ciudad. Claro, acá hablamos ya de una estrategia, esto no es improvisado por lo que nos está diciendo. No, para nada, es un trabajo en equipo donde siempre hemos dicho que la policía es la parte fundamental y crucial en la seguridad ciudadana y nosotros poner todos los esfuerzos y todas las herramientas a su disposición, tanto del recurso humano como el logístico, para que nuestro distrito sea el distrito más seguro de todo el Callao. Ahora, en este tiempo que hablamos, estos 162 días, por todos los actores involucrados que mencionen el tema de seguridad ciudadana, ha permitido un trabajo en lo que es recuperación de espacios públicos, también nos imaginamos. Sí, una estrategia fundamental para la lucha contra la delincuencia y la inseguridad en el distrito es recuperar los espacios públicos y ponerlos a la población, donde puedan hacer actividades recreativas, donde puedan hacer áreas deportivas, arte, cultura. Eso es lo más importante. Se habla y hemos tenido información de que hay una liga deportiva también que se está aplicando en el distrito. Sí, nosotros tenemos aquí la liga de fútbol, donde una de las grandes empresas como es Alicor se ha hecho prácticamente cargo de esa liga deportiva en todo lo que respecta a la organización. Y eso es lo más importante resaltar, que son las grandes empresas de nuestro distrito que se están poniendo aquí a disposición de la población, porque es la población la que más necesita. Gracias a ellos hemos logrado con Bimbo, Alicor, Paraíso, Ferricor, entre otras grandes empresas del distrito, hemos logrado darle a más de 7.000 alumnos útiles escolares. Estamos trabajando hoy con la empresa Bimbo para recuperar lo que justamente está acá detrás nuestro, que son los juegos infantiles. Tenemos que trabajar los vecinos, la policía, la municipalidad y también el gran empresariado para sacar y desarrollar nuestro distrito y que nuestro distrito sea más seguro. Claro. En el tema de parques y jardines, ¿cómo va el trabajo en el distrito en estos más de 100 días? Sí, hemos recuperado más de 15.000 metros cuadrados de áreas verdes, que es muy importante para nosotros, porque son los pulmones de nuestra ciudad, una ciudad como todas las metrópolis, en las cuales los vehículos están ganando y el humo, el CO2 nos está ganando. La polución. Necesitamos nosotros, por esa razón, bastantes áreas verdes. Y gracias a Dios y con el equipo hemos puesto también una prioridad en lo que es en la recuperación de todas las áreas verdes. Pero no solo eso, también la limpieza pública, donde estamos limpiando las calles, haciendo un trabajo muy fuerte de limpieza, descargo y también baldeo de las calles y de los bulevares como este. Pero hay algo muy importante, la limpieza pública no va a funcionar, el mantenimiento de los parques no va a funcionar si no hay un trabajo también con la población, que tiene que dejar la bolsa de basura a la hora de 8 a 10, claro, que tiene que tener ellos a sus mascotas cuidadas, una tenencia responsable de las y mascotas. Y tampoco no dejar desmonte en la calle. Exacto, y a sus mascotas cuidarlas y recoger también cuando van ensuciando en las calles. Estamos generando toda una capacitación, sensibilización, porque el vecino quiere que el distrito progrese, pero para ello también estamos concientizando para que sean ellos parte de este progreso, que sea la autoridad de la mano con la población,
de la mano con la policía, de la mano con los emprendedores, de la mano con las grandes empresas y de las autoridades subnacionales, llámese nuestro alcalde provincial y el gobernador y el gobierno central, todos contribuyamos en un solo esfuerzo para sacar adelante nuestro distrito. Y el tema del comercio ambulatorio, ¿cómo va? Porque la economía también no está muy bien, pero igual hay que generar empleo, pero en orden. Sí, hay dos cosas que yo quiero resaltar. Primero, que el que habla desde el primer día ha dicho y señalamos que nosotros somos respetuosos del derecho al trabajo. Entendemos claramente las dificultades económicas que todos los vecinos atraviesan. Por esa razón, para el comercio ambulatorio, lo que estamos trabajando con ellos es el registro, porque sí tienen derecho al trabajo y se lo vamos a garantizar, pero con orden. Y ese orden se inicia con el registro que ya hemos culminado y ahora comenzamos nosotros a implementar las medidas de seguridad también para ellos y para todos los que llegan a los mercados. Pero también decirles que aquí en Carmen de la Legua hemos hecho una primera feria laboral con las grandes empresas del distrito, 1,000 puestos de trabajo. Y han venido aquí cerca de 4,000 personas, vecinos, para ver la posibilidad de poder justamente aplicar a un puesto laboral, que es lo que más nos preocupa, promover el trabajo. Pero un punto importante, y en estos 162 días, ¿qué obras se han realizado? ¿Qué cosa se ve tangible en el distrito? ¿Lo ve el vecino? Sí, nosotros estamos en Villa Señor de los Milagros, ya culminando, porque recibimos esa obra paralizada, la retomamos y estamos culminando las pistas y veredas en Villa Señor de los Milagros. Ya a fines de junio la estamos recepcionando y vamos a poner Villa Señor de los Milagros, las áreas verdes y la iluminación LED. Y aquí en Carmen de la Legua, Reynoso, y en la parte de Carmen de la Legua y en Reynoso, estamos ya culminando el expediente técnico para hacer el puente peatonal aéreo en la Fosset, para poder cruzar toda la avenida Fosset, los carmelinos, que somos 70,000, más de 70,000 habitantes. Y acá mismo, para la juventud y las familias que vienen a este parque nuestro, tienen una zona de Wi-Fi, una zona de Wi-Fi aquí. Todos pueden acceder de manera gratuita y eso le va a permitir a los chicos hacer sus tareas. Vienen acá, los estamos estimulando, los estamos guiando para que puedan acceder a este Wi-Fi y gratuito y puedan hacer sus tareas. ¿Qué obras se proyectan en adelante, alcalde? Todavía hay mucho camino por recorrer, son 4 años de gestión. Sí, esta plaza principal nuestra, que es la Plaza Miguel Grau, va a ser cambiada al 100%, va a haber un giro rotundo, ya lo vamos a exponer con la población, pero va a quedar hermosa. Hoy esta plaza nuestra, la Plaza Miguel Grau, solamente tiene posibilidad de 15 estacionamientos. Vamos a hacer una nueva plaza donde van a haber 45 estacionamientos, pero va a tener un subterráneo donde vamos a tener almacenes, esto va a ser un altillo donde van a poder hacerse actividades, va a quedar hermosa. Y tenemos también ya la adquisición para que en nuestro distrito cuente con 6 casetas de videovigilancia con todo el sistema integrado de seguridad y una central nueva de videovigilancia en nuestro distrito para poder adquirir 120 cámaras más a disposición de la seguridad de nuestro distrito. Estamos trabajando en poner también a nuestra Virgen del Carmen, que todos los visitantes vienen del aeropuerto y la ven ahí entre Morales, Duales y Fosse, la vamos a poner hermosa y un espacio donde podamos llegar también los vecinos, allí donde nuestra Virgen, y poder realizar algunas acciones también los que somos católicos. Para cerrar, alcalde, a conciencia, ¿siente que en estos 162 días está cumpliendo su palabra, lo que dijo en campaña? Claro que sí, y lo estamos haciendo desde el primer día. Dijimos arte, cultura, recreación, espacios públicos recuperados, trabajo, promover el trabajo, generar la posibilidad de que nuestros chicos ingresen a la universidad de manera gratuita con una academia preuniversitaria. Lo hemos hecho, más de 40 chicos han ingresado a la Universidad San Marcos, Católica, Villarreal, a la Universidad Cayetano Heredia, producto de una academia preuniversitaria con los mejores docentes. Y en este invierno están también ya los chicos, hay un promedio de cerca de 500 que de manera totalmente gratuita se están capacitando para acceder a ello. Y además, para esos jovencitos los hemos llevado justamente a la Videna, a una feria internacional donde estuvieron más de 20 embajadas que ofertaron la posibilidad de que vayan a estudiar con becas integrales. Queremos que nuestro distrito sea un distrito seguro, pero también con oportunidades para los jóvenes, porque son los jóvenes los que tienen que ir afuera del país o aquí a estudiar una carrera técnica o profesional.
cambia la vida de una familia si un hijo estudia una carrera técnica o profesional, y estamos abocados en ello. Bueno, han sido las palabras del alcalde de Carmen de la Legua. Nosotros regresaremos en los próximos meses para ver qué avances hay en la gestión del alcalde Edward Infante. Son 162 días hasta el momento, todavía hay mucho camino por recorrer y eso lo vamos a ir descubriendo más adelante en la secuencia Habla la Calle. La próxima semana estaremos en otro distrito escuchando a los vecinos y a su alcalde. Permanezca atento y siéntase libre para expresarse ante nuestras cámaras. Nos tenemos que ir a la pausa, pero al volver, todos los detalles del operativo Guerra al Comercio Sexual. Y hoy, nada ni nadie nos detiene. Somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita, En la Mira. Gracias a la red Claro 5G y Alto al Crimen, estamos viendo la transmisión en tiempo real desde claro.p/tráfico en vivo. Úsalo también para que puedas encontrar alternativas frente al tráfico en algunas calles de la ciudad. ¿Necesitas un electricista, un pintor, un carpintero o publicitar tus buenos oficios? Chamba, el aplicativo que conecta a todos los profesionales del quehacer diario. Úsala desde la comodidad de tu hogar, opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puedes reservar el servicio que necesitas en el momento que lo requieras, ofreciendo tu trabajo a la hora que desees, siendo tu propio jefe. La solución tecnológica que conecta al usuario y al trabajador. Descárgala desde la tienda de Google Play y desde el código QR que aparecerá durante la emisión de este programa y úsala con total confianza y garantía. Hace unos días, la Policía Nacional y la Municipalidad de Lima intervinieron en varios pasajes del cercado de Lima, acertando un duro golpe a las mafias que lucran con la prostitución. Veamos todos los detalles de esta guerra al comercio sexual. Si dentro de esa operación policial se libera menor de edad, la gravosidad del delito aumenta, ¿correcto? Y hay personal de inteligencia, hay personal de la misma trata de personas, hay escucha, porque esta es una intervención que vamos a hacer con Fiscalía de Crimen Organizado. Ya hay objetivos ya establecidos, ya la gente está ahorita en sus puntos. Dentro de esa intervención hay personajes que de repente hemos visto en las óbices, portan armamento, que están pasando esas motos, que a ustedes más que yo, nosotros sabemos, ¿para qué? Para un tema de control, marcación y visualización de poder criminal ante las víctimas, que son las trabajadoras sexuales. ¿Correcto? Abordar el ómnibus.
desfíen, siempre marquen arriba, no se confirman. Acomódense, quiero hablar con ustedes. Este trabajo es un mega operativo que lo hemos hecho de manera articulada con la Municipalidad Metropolitana de Lima. La idea de la coordinación es trabajar de manera conjunta para obtener estos resultados. Ahora estamos interviniendo en 7 locales de manera simultánea. Hemos rescatado cerca de 46 personas, damas que han sido explotadas sexualmente. Tenemos una serie de detenidos. Estamos tratando de verificar si hay alguna menor de edad. Por las características, pareciera que hubiera. Hay personas rescatadas, damas rescatadas, que son de nacionalidad venezolana, ecuatoriana y colombiana. Estamos en pleno desarrollo de la intervención. Estos operativos coordinados nosotros los denominamos tácticos, porque nos sirve para recopilar información, para conocer bien cuál es la organización y la estructura de estos explotadores sexuales, tales como el Tren de Aragua. Nosotros estamos haciendo estos operativos de manera coordinada, como les digo, con la municipalidad, con la finalidad de obtener mucha más información. A las personas que estamos rescatando le vamos a dar un tratamiento especial porque ellas son víctimas y ellos son una fuente de información. Vamos a ver de qué maneras han sido captadas, de qué maneras han sido transportadas, de qué maneras han sido acogidas, de qué manera los están explotando y los están coaccionando y los están extorsionando para ejercer la explotación sexual.
La delincuencia es camaleónica, busca nuevas modalidades para poder realizar sus actividades. Para eso la Policía Nacional, que son los expertos en este tema de bandas organizadas, están haciendo los seguimientos, y los gobiernos locales, las municipalidades, estamos clausurando. Cada uno hace su labor de manera integrada y tenemos buenos resultados a favor de la ciudad. Esto es un resultado tangible, que dentro de unas horas van a estar clausurados estos sitios locales, no van a funcionar. Hace 2 meses aproximadamente, muy cerca de acá, hubo un operativo similar, de las mismas características, y se clausuró, y hasta ahora no funcionan esos locales clandestinos, donde se dedicaban a la misma actividad, a la trata de personas. En este sector que se mueven estas mafias organizadas, hay más de 20 locales que han sido clausurados. Se van a sumar estos 7 el día de hoy, que van a ser clausurados por la Gerencia de Fiscalización para que no vuelvan a funcionar nuevamente. Para eso vamos a continuar con este trabajo en conjunto con la Policía Nacional. El trabajo no termina el día de hoy, el trabajo continúa, y la Policía Nacional va a continuar con las investigaciones para poder detectar, ubicar y capturar a todos estos delincuentes, estas mafias organizadas que vienen realizando esta trata de personas con estas jovencitas. Gracias a la red Claro 5G y Alto al Crimen, estamos viendo la transmisión en tiempo real desde claro.p/tráfico en vivo. Úsalo también para que puedas encontrar alternativas frente al tráfico en algunas calles de la ciudad. Nadie se libra de los ojos de la ciudad, así que vamos con la secuencia que tiene a todos en la mira. Nuevamente, diferentes hechos ocurridos en las calles de nuestro país captaron la atención de los ojos de la ciudad, los que por supuesto fueron registrados en exclusiva para nuestra secuencia En la Mira. En imágenes podemos ver a este joven que sostiene el bolso de la señorita que está sentada en la acera. A simple vista, parece que quiere ayudarla a levantarse. Pasan algunos segundos y ella se pone de pie, pero como podemos ver, lo hace con bastante dificultad. Aparentemente está pasada de copas. El joven intenta sostenerla, pero ella camina zigzagueante por la pista. De pronto, la señorita decide recostarse en el asfalto. El muchacho pone cara de no saber qué hacer. Pero finalmente la ayuda a que se ponga de pie. Pese al estado de la joven, caminan juntos por unos metros, llegan a la esquina y doblan. Acto seguido, la señorita nuevamente se recuesta sobre la pista. Pareciera que el joven intenta persuadirla para que se levante, pero ella no entiende razones. La toma de las manos y luego de varios minutos ella se levanta. Eso sí, el muchacho no la suelta para evitar que ocurra algún accidente. Pero ella, terca como ninguna, rechaza la ayuda. Él la abraza y ella le quita la mano.
Todo un teatro que fue en vano, pues al final la muchacha se deja ayudar y terminan yéndose juntos. Ahora vamos con el delincuencial accionar de un desadaptado. El sujeto aparece corriendo por la calle, llega a la esquina y se junta con quien al parecer lo estaba esperando. Por la actitud que tienen, parecen estar planeando algo al margen de la ley. Por unos segundos se quedan en la esquina, pero luego empiezan a caminar. Uno de ellos intenta trepar un muro, pero algo parece desanimarlo. Así que avanza unos pasos, toma una piedra y la lanza. ¿Pero cuál era el propósito de este desadaptado? Pues en unos segundos lo sabremos. Nuevamente toma otra piedra y la lanza. Y así lo hace en varias oportunidades, hasta que finalmente logra su propósito, dañar una cámara de seguridad. Con su tonta fechoría cometida, se va del lugar hecho un matoncito. Luego corre para alcanzar a su amigo, pero cuando parecía que se iban a salir con la suya, tres serenos intervienen. Una vandálica actitud por la que tuvieron que responder. Pero tenemos más. Ahora vemos en escena a un muchacho que camina junto a una jovencita que apenas le sujeta la camiseta. Llegan a un puesto de golosinas y es ahí que se confirma lo evidente. El exceso de alcohol nuevamente estaba de por medio. La muchacha apenas puede mantenerse en pie, pero a quien la acompaña parece no importarle mucho. El dueño del negocio aparece y solo los observa. Sin soltarla, el muchacho intenta levantar una bebida que se había caído, pero el señor que estaba siendo testigo de todo termina haciéndolo. Era claro que el joven estaba más preocupado por su celular que de ayudar a su amiga. Finalmente, la mujer que estaba pasada de copas cae al suelo. Cualquiera pensaría que el incondicional amigo la levantaría de inmediato, pero no. Él sigue atento a su teléfono. Ante el reclamo del dueño de este pequeño negocio, el sujeto deja su móvil para ayudar a su acompañante. La sujeta de un brazo y luego del otro, pero el intento es en vano y ella cae nuevamente. Preocupado por el estado de la muchacha, el comerciante decide pedir ayuda por teléfono. Es en ese momento que un sereno se acerca al lugar. La señorita ya estaba de pie, pero por su seguridad igual era necesaria la intervención del agente municipal. Ya lo saben, estamos en todo el país. Pórtense bien porque todos, absolutamente todos estamos en la mira. El tiempo no da para más. Hemos llegado al final del programa que, como saben, es un nuevo formato de Alto al Crimen que ahora está en busca de justicia. Además, recuerde que somos un programa que no acepta mermeladas y que no le teme a las amenazas. Aquí las denuncias no quedan en una simple muestra. La puerta giratoria se acabó. Nosotros estaremos detrás de todos los casos que buscan la inmediata reacción de los operadores de justicia. Ustedes pueden hacernos llegar sus denuncias a través del aplicativo de Alto al Crimen, una herramienta que está puesta a su disposición. Además, se pueden comunicar con nosotros haciendo uso de nuestras redes sociales, por donde también estamos recibiendo sus casos a nivel nacional. Nos reencontramos el próximo domingo, recuerde muy bien, a la 1 de la tarde. Continúe disfrutando de la programación de Willax Televisión. Cuídense mucho. Chao.